Muy buenos días, chicas y chicos. Bienvenidos a un video más de cocinas, sartenes y sazones. Hoy tengo un video bien engordador. Está un poco largo porque son varios pasos los que vamos a seguir para obtener como resultado unos exquisitos guaraches estilo mercado de Jamaica. ¿Qué es el mercado de Jamaica? Bueno, es el mercado de las flores aquí en la Ciudad de México, en donde podemos encontrar distintos arreglos florales o arreglos frutales. Esa es como su especialidad. Pero aunado a esto, hay muchos puestos y restaurantes donde preparan guaraches. ¿Qué es un guarache? Bueno, pues es una especie de gordita, tlacoyo, como le quieran llamar, alargada del tamaño de un pie. Ajá. Por eso se le llaman guaraches. Entonces van rellenos de frijolitos, se fríen en manteca, se cubren con salsita, queso, cebollita y ya de ahí se le ponen los acompañamientos que uno quiera, como nopalitos, chorizo, cebollitas, bueno, lo que se le antoje y por supuesto una costilla de res asada en el mismo cochambre, como no, para que tenga más sabor. Bueno, acompáñame a ver los ingredientes de esta deliciosa receta y por favor no se vayan hasta el final. El ingrediente principal de nuestros guaraches, pues obviamente es nuestra masa de maíz. También por aquí tenemos un poquito de sal y nuestros frijoles negros. Yo ya los escurrí y posteriormente los voy a empezar a machacar. ¿Ah? Los queremos bien sequitos para poderlos meter a la masa. La sal se la vamos a ir integrando a la masa y le vamos a dar una amasada leve. Y poco después vamos a machacar nuestros frijoles y los vamos a reservar. Bueno, aquí tengo ya mis frijoles, vamos a empezar a machacarlos para empezar a hacer que se sequen. Mientras menos humedad tenga, va a ser mucho mejor para poder rellenar nuestros guaraches. Así que vamos a machacar estos frijolitos y volvemos. Vamos a empezar a amasar nuestra masa agregándole la sal, obviamente, para que tenga sabor, y un chorrito de agua. La que ya encontré yo de la tortillería ya está amasada, entonces solo llevo un poquitito de agua porque la mezcla de los guaraches es un poco más suave que la de las gorditas y la de los tlacoyos. Entonces vamos a amasar con un poquito de agua y la sal y vamos a empezar a formar nuestros guaraches. Así que una amasada rápida, ¿sí? Hasta que sentamos que la masa está suavecita y sí un poquito aguadita. O sea, como pueden ver, está pues más flojita de lo normal. Entonces, vamos a amasarla bien y comenzamos con la preparación de nuestros guaraches. Listo, ya tengo aquí amasada mi masa, válgase la redundancia, ya no se me pega en la mano, aunque es una mezcla suave, no se me pega tanto. Lo que vamos a hacer es irnos humedeciendo las manos. ¿Para qué nos vamos a humedecer las manos? Bueno, pues para evitar que se nos pegue. Así que vamos a tapar nuestra masa con un plástico mientras comenzamos a hacer nuestros guaraches, ¿ok? Venimos en un minutito. Bueno, ya tengo aquí mis frijolitos, como pueden ver, ya se ven secos. Si se puede dejar de un día para otro, mejor, para que se les reseque más y sea más fácil. Listo. Aquí tengo ya un pedazo de masa, una bolita de masa, y vamos a empezar a formar nuestro guarache. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a humedecer las manos y ya que tengamos la mano bien húmeda, vamos a tortear la masita para poder introducir los frijoles. No le metan demasiado frijol porque si no, cuando lo cierren se les va a salir y va a empezar a ser pegajoso. Entonces vamos a doblarlo así como si fuéramos a hacer un tlacoyo y lo empezamos a formar poco a poco.
así de un lado para otro, de largo que podamos. Yo, pues obviamente no soy experta en hacer huaraches, entonces lo que hago es que lo dejo a un tamaño medio, ya que lo tengo así, que no se me pega. Si a ustedes se les pega, pues se ponen más agua. Lo que hago es ponerlo en el comal y una vez ya en el comal, lo empiezo a apretar con mis manos. Pues ahorita les voy a mostrar, este ya está casi listo. Sí, vamos a ponerlo en el comal. Listo. Y ya que está aquí, vamos a empezar a presionarlo para hacerlo un poquito más grande. Tengan cuidado y si ven algunas partes donde se le ven los frijolitos, por ejemplo, no presionen ahí porque les va, puede salir vapor caliente. Entonces vayan apretando con cuidado y alargándolo, digamos, al tamaño que lo quieren. Estoy echando un poquito de agua, ¿por qué? Para que la masa quede suave. Entonces vamos a ir así alargando nuestro huarache y agregando agüita. Una vez que ya el huarache tiene unos 2 minutos ahí, lo vamos a voltear para que se cocine del otro lado. Listo. Entonces, ahorita vamos a seguir haciendo nuestros huaraches y humedeciendo la plancha a cada rato. Para nuestra salsita puse a hervir unos 8 tomates verdes, lo que vienen siendo 4 chiles pasilla, 2 chiles serranos, ajo y cebolla. Y esto lo voy a dividir para hacer una salsa verde y una salsa roja. Aquí en el vaso de mi licuadora estoy poniendo 4 tomates verdes, un trocito de cebolla, unos ajos y mis chiles pasilla ya desvenados e hidratados. Esta salsa no queda picante, queda nada más un toquecito acidita, pero la verdad es que sabe muy muy rica con los huaraches. Le vamos a poner un poquito de sal, esa viene aproximadamente que será media cucharadita. Y la vamos a empezar a licuar, después la podemos probar y ajustarle la sal si es que le falta. Entonces vamos a comenzar a licuar teniendo cuidado porque vamos a agregarle un poquito del agua de la cocción y está caliente. Entonces es importante que cuando le pongamos la tapa y comencemos a licuar, pongamos un trapito y empecemos de poco a poco para evitar que nos vaya a brincar. Ya tengo aquí mi salsita roja que la verdad huele deliciosa y bueno, esta va a ser la base de uno de nuestros huaraches. Así que la vamos a reservar y continuamos con nuestra salsita verde. Para nuestra salsa verde estoy poniendo aquí los chiles serranos, que les voy poniendo 2 grandes. Los tomates verdes, ajo, cebolla y le pueden echar también si quieren o si tienen cilantro. Un poquito de sal y el agua de nuestra cocción. Igualmente vamos a licuar con mucho cuidado para que no nos vaya a brincar. Ya mi salsita verde que huele bastante picante y bueno, esto va a ser la base de nuestro segundo huarache del plato mexicano tipo mercado de Jamaica. Ya terminé de cocinar todos mis huaraches, ya me salieron aquí como 12 creo. Y bueno, los voy a reservar para empezar con mis acompañamientos. Aquí tengo un sartén con aceite caliente, ya lo empecé a calentar y por este lado tengo mis cebollitas de cambray bien lavaditas. Así que las voy a empezar a integrar dentro de mi sartén para que se empiecen a asar y en que serán unos 10 minutitos les voy a ir dando vuelta para que se hagan como si estuvieran en el asador y vayan quedando doraditas. Entonces las vamos a dejar ahí hasta que se frían.
Mis cebollitas ya están listas, ya como pueden ver cambiaron de color, están bien asaditas, así que en este momento las voy a empezar a reservar para comenzar con la cocción de mi chorizo y mi longaniza. Así que las vamos a poner en un refractario en lo que terminamos nuestros acompañamientos. Aquí estoy agregando el chorizo y la longaniza y los voy a comenzar a freír a fuego medio para que empiece a soltar la grasita y esto me va a ayudar a freír nuestros nopales que vamos a poner después de que el chorizo y la longaniza queden listos. De este lado ya tengo mi carne, esta carne es costilla de res tipo bistec. Ya le puse un poquito de sal a algunas, no le voy a poner más que sal y si quieren pimienta. Y la vamos a empezar a asar. Entonces, esta es una costillita que queda muy rica porque tiene mucha grasita. Si pueden, córtenle en las orillas con una tijera para que no se vaya como a encoger. Entonces, vamos a empezar con nuestra carne para asar. Pues amigos, como pueden ver, la longaniza y el chorizo ya está lista, así que la vamos a reservar y vamos a comenzar con nuestros nopalitos. Nopales ya los tengo de este lado lavados, ya solo le estoy haciendo unos cortes a lo largo para que queden como unas falditas de hawaiana y esto nos permita que se hacen más rápido y tengan una presentación más bonita. Acá vamos a poner los nopalitos en nuestro sartén en la grasita del chorizo para que se comiencen a cocinar. Le voy a agregar un poquito de sal y esperamos a que queden totalmente cocidos para reservarlos. De este lado ya mi comal bien caliente y mi manteca de cerdo. Le voy a agregar una cucharada y voy a empezar a poner a freír mis huaraches, porque pues no hay huarache si no tiene grasa. Entonces vamos a dejarlos bien doraditos en nuestra manteca de cerdo y una vez que estén doraditos empezamos a freír nuestra carne. Estos huaraches ya están quedando bien doraditos, tienen una cara que de veras, híjole, se me está haciendo agua en la boca. Aquí vamos a empezar a asar nuestra carne en la misma plancha, obviamente, para que tenga todo el mismo sabor, ahora sí que tenga el sabor al cochambre. Y vamos a ponerle salecita a la carnita y vamos a dejarla que se ase perfectamente al término que ustedes gusten. Le voy a exprimir un poquito de jugo de limón para que le dé todavía un poquito más de sabor. Listo, pues llegó la hora de comenzar a formar nuestro plato. Normalmente ponen dos huaraches, ¿ah? Y luego encima le van poniendo los acompañamientos. Ponemos nuestro nopalito, unas cebollitas de las que ya tenemos asadas, un trozo de chorizo o longaniza, ¿ah? Y obviamente la salsa. Vamos a poner una con salsa roja y otro con salsita verde. El quesito blanco, bueno, pues si a ustedes no les gusta el queso lo pueden omitir. Si les gusta le pueden poner quesito y también se le puede poner cebolla picada. Aquí está mi salsita verde, que de verdad se me está haciendo agua la boca. No, no, no tienen idea del antojo que tengo de darle una mordida a esto. Vamos a ponerle la salsa. Este está un poco picante, así que me voy a moderar un poquito con la salsa verde. Y bueno, vamos a agregarle el quesito para poner encima nuestra costilla de res, que ya quedó bien, bien doradita. Bueno, a mí me gusta doradita. Entonces ahí sí, es cuestión de gustos. Entonces vámonos a ponerle nuestra costilla encima a estos exquisitos huaraches. Bueno, aquí le voy a hacer un espacio porque no me va a caber, pero aquí vamos a poner la costilla encima y vean esto, por favor. No saben a qué huele. Esto es un plato digno del mercado de Jamaica. Bueno, pues este es el video del día de hoy. Espero que de verdad estén babeando como yo y que obviamente si les gustó el video lo compartan, que me den un me gusta en mi canal y se suscriban. Nos vemos en el próximo video.
Bye.